Hola, ¿qué tal mis queridos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast. Espero que estén muy bien en este fin de semana. Aquí, como pueden ver, ya estamos la tripleta de nuevo juntos. ¿Cómo están, chavos? ¿Cómo se encuentran? Pero nada más avisa quién empieza, porque si no, luego por eso Ajá, no justamente. Podemos salir. De hecho, creo que el problema es de Alex. Ya Exactamente. Ya llegué algo y el Alex es el problema. Sí, no, es pues correcto. Todo bien, estamos ya aquí de regreso, no en óptimas condiciones, pero aquí estamos dándole, ¿no? ¿Te tocó un embotellamiento o qué? Sí, allá por patriotismo se puso feo el embotellamiento. Ufa. Y se llegó tarde a dormir. Ya sí. ¿Y tú, Javán, cómo estás? Yo también, igual, no en óptimas condiciones, pero no por eso. Yo por el ansia de este día, de verdad que no podía dormir. Javán, o sea, se fue a celebrar la pole de Checo Pérez, güey, o sea, neta, se los juro, grité más esa pole que un gol de México. El gol de Chicharito contra Argentina en Sudáfrica, ¿no? No, contra Francia, güey. También. No, pero de verdad, o sea, qué vuelta de Checo, o sea, y él mismo lo dijo, puede dar mil vueltas más y no mete un tiempo igual. O sea, todos se quedaron sorprendidos. La verdad es que ese circuito está horrible. Es rapidísimo, pero está horrible. Es una porquería. O sea, el accidente de Schumacher, joder, la verdad, fue terrible, terrible, terrible. Y que después de todo eso, Checo haya tenido el valor de meter esa vuelta, o sea, varias veces pasó rozando el muro. O sea, es increíble, increíble esa vuelta. Vamos a ver cómo le va. Va a estar bien interesante saber si Red Bull, teniendo a Checo en primero y a Verstappen en cuatro, trabajan hoy para Checo. Y si le piden a Verstappen que haga el trabajo de Checo, que eso va a ser interesantísimo. Muchas veces en la temporada pasada, Verstappen logró ganar gracias a que Checo incomodó las estrategias de Mercedes. Vamos a ver si hoy lo hacen al revés, si es Verstappen el que incomoda a Ferrari para que Checo logre correr de cierta manera tranquilo, ¿no? Ahora, híjole, la arrancada. Leclerc es un güey que arranca muy bien siempre. Checo a veces le cuesta. Eso es a mí lo que me preocupa, sí. Porque Checo siempre cuando queda en los primeros lugares, un segundo o tercero, termina en posiciones más bajas porque la arrancada siempre le ha costado demasiado. Así que sí. Pues, mí está muy bueno lo de la pole y todo, pues sí es algo, porque creo que es la primera pole que logra en su carrera, pero no me da muchas esperanzas como de que gane el primer lugar en la carrera por los antecedentes que tiene Checo terminando en altos puestos, ¿no? Yo espero que sí, pero como tú dices, igual siento que la arrancada va a ser lo más clave de la carrera ahí. Sí, digo, la ventaja es que la primer curva está muy cerca y es una curva en S básicamente, entonces no es tan fácil rebasar. Digo, lo vimos la carrera pasada la temporada pasada en esta misma pista, ¿no? Donde si cubres bien tu interior, es difícil, es muy complicado que te quiten el primer lugar, ¿no? Vimos el error que cometió tanto Ocon como Hamilton en el reinicio de la temporada pasada, donde Verstappen desde el tercer lugar se les coló. No, o sea, sí, Checo tiene que cuidar muy bien esa primer curva. Si sale ahí, la verdad es que Checo tiene muchas, muchas, muchas posibilidades, porque los Red Bull en el ritmo de carrera, las prácticas fueron los mejores. Y ayer lo vimos en la quali, a Ferrari estas llantas suaves les están costando. A este Carlos Sainz le costó mucho en esa segunda intento de clasificación, no se adaptó con la llanta suave, le pasó algo similar a Verstappen. Checo se adaptó muy bien con esa, igual Leclerc, o sea, va a ser un carrerón, la verdad. Yo espero que no haya incidentes, espero que sea una carrera limpia y pues espero que gane Checo. Y ya después al rato el partido, al rato clasifica México. O sea, puede ser un día redondo para el deporte mexicano, la verdad. O puede ser un o día puede ser un día trágico también. Bueno, sería el no, peor fin de no semana del deporte mexicano. Nos sorprenderíamos. Sí, así que eso es México, así que podemos esperar tanto que pase lo mejor como que pase lo
A ver, lo peor. El negativo de este grupo soy yo. Y empecé muy positivo y ustedes me bajaron de la nube muy feo. Ya se nos pegó un poco, entonces. Ya nos lo pegaste y ni hables, porque ahorita vas a salir de negativo con uno de los temas, así que... Ahorita se va a enojar. Sí, entonces no sé de qué... Unas por otras. Pero, no, hombre, sí. Pero ahorita van a ver cómo va a empezar de negativo Javán y se van a dar cuenta ahorita en los temas que voy a mencionar. Vamos a hablar sobre lo de Alexis Vega, que se dice que es seguido por visores europeos, y también vamos a hablar sobre las declaraciones de Marcelo Flores, indirecta para Javán, que pues acaba de hablar o tirar un mensajito ahí a la dirección técnica de el Tri, y pues hablaremos sobre la selección mexicana, que pues igual como dice Javán, hoy está a nada de cerrar su pase al Mundial de Qatar 2022. Empezamos con lo de Alexis Vega. Pues de acuerdo a ESPN, el delantero de Chivas está siendo observado por equipos europeos durante los partidos de la selección mexicana en la fecha FIFA. El medio pues internacional detalló que Alexis se encuentra en la mira de un equipo de España y otro holandés. El holandés, pues como muchos sabemos, es el PSV. Se habla de que el PSV tiene meses siguiéndolo. Y el otro equipo, pues el español, no detallaron pues de quién es. En muchas ocasiones ha hablado sobre que Alexis Vega ya tiene como la siguiente mira, llegar al fútbol europeo. Actualmente pues tiene 24 años, este año cumple 25. Pero la mejor carta que tiene a su favor Alexis es que pues sigue siendo el mejor jugador de Chivas. En 9 partidos que ha jugado, ha participado en 5 goles. Y en diciembre se queda como agente libre. Es decir, en este verano, si él quiere y no renueva, ya puede fichar como un agente libre. Entonces creo que también esa es una de las principales razones por la cual algunos equipos europeos ya empiezan a fijarse en el futbolista mexicano, ¿no? De que pues es un jugador que pues siempre ha tenido talento, que eso no está en duda. Lo que tiene pues son problemas de indisciplina, pero siempre ha tenido talento, y pues un jugador gratis con el talento de Alexis Vega pues no pasa desapercibido. Entonces yo creo que pues sí, Alexis Vega podría estar viviendo sus últimos momentos como futbolista de la Liga MX. Dios te oiga, ¿eh? De verdad, Dios te oiga. Creo que, híjole, la fuente no es la más confiable. Pero bueno, sabemos que hace poco Chivas firmó un convenio con PSV para intercambiar jugadores o ventas más fáciles y metodologías, entrenadores, bla, 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 cosas que nunca pasan. Sí. Pero bueno, que existe ese acercamiento, creo que es positivo, sobre todo en este caso para un jugador al que ya se le acaba el contrato, que le queda menos de que estamos en marzo, le quedan como 9 meses, ¿no? 8 o 9 meses más o menos. Como dices, en verano ya puede arreglarse con cualquier club para llegar gratis en diciembre. Y aquí es donde entra este convenio con el PSV, ¿no? Si Chivas quiere obtener algo de Alexis Vega y que no se le vaya gratis, porque evidentemente Alexis no va a renovar. O sea, ya dijo que no va a renovar, ya puso condiciones y no se las quieren respetar. Ya tontería de Chivas. Sí. Creo que es el momento. Siendo un Cruz Azul, ¿no? Exactamente, creo que es el momento. Sí, con la diferencia de que Cruz Azul pues no tenía un convenio así, termina mandando a sus jugadores a Monterrey a morirse de nada, ¿no? Creo que ese es el momento en que Chivas, si quiere sacarle algo a Alexis Vega, pues puede negociarlo de cierta manera barato con el PSV, pero quedándose con un muy buen porcentaje de la carta, ¿no? Y ahí sí podría salir ganando Chivas, porque Alexis pues sí es un jugador que le daría para hacer las cosas bien en Holanda una primera temporada, tal vez una segunda temporada ya brillar, y ya en una tercera temporada ya poder salir vendido a un buen equipo, ¿no? A los 26 años que salga vendido del PSV, la verdad es que todavía es una buena edad.
Claro, entre más se tarde en salir de México, más complicado va a tener pues, llegar a un techo alto en Europa, ¿no? Y sobre todo en Holanda. O sea, si llega a los 26, 27 años a Holanda, pues ya la verdad es que ya está para eso y nada más. Sí, creo que, es un tanto incierto su futuro, ¿no? Hace como un mes yo vi una entrevista por parte de alguien de Fox Sports y Alexis Vega decía justamente que todavía no tenía algo decidido, ¿no? Sobre si renovar y esto, pero no decía tampoco que no iba a renovar con Chivas, ¿no? Creo que esa también es un hándicap que puede jugar a favor o en contra de la salida de Alexis Vega, ¿no? El otro tema es lo que mencionaba Javán, ¿no? Creo que puede salir a un precio bajo, pero el verdadero negocio para Chivas estaría en una futura venta a un equipo importante, ¿no? Quedándose con un porcentaje de la carta. Y algo interesante que decíamos, ¿no? El hecho de que vienen a ver a Alexis Vega en esta fecha FIFA y contra Estados Unidos no inicia porque ya estaba el Chucky, ¿no? Que si no hubiera estado, yo creo que Vega hubiera estado de inicio. Y luego entra Vega a jugar unos minutos y juega, yo creo que decíamos, ¿no? No sabemos si su peor partido, porque ya era un rival más importante, o los otros los había jugado mejor porque el rival no presentaba mucho peligro, ¿no? Y otra, ¿no? Contra Honduras no va a estar por acumulación de tarjetas, ¿no? Que ya se pierde otro momento importante para que pueda ser visto, ¿no? Que también, ¿por qué jugada, ¿no? Por fingir un penal. Lo de siempre de Alexis, o sea, se gana tarjetas amarillas a lo tonto. Y sí, digo, antes de empezar la grabación, pues, bromeábamos con eso, ¿no? De que vienen visores de equipos europeos a verlo y da su peor partido. Y yo les dije, pues es que habría que ya preguntarnos, ¿realmente dio su peor partido o los otros partidos se veían muy bien por lo mal que estaban jugando el resto? No, que creo que también pasa por ahí, porque de pronto Alexis Vega en esos partidos daba dos buenas jugadas y wow, el mejor del partido entró a resolver el problema. ¿Por qué? Porque el Tecatito estaba en su peor momento, el Chucky nomás no da una. El Chucky sigue sin dar una. Exactamente, o sea, no, nada más no da una. Raúl Jiménez sigue en un momento pésimo, pésimo, pésimo. Entonces, creo yo que era más por su entorno, que se veía tan bien, que realmente porque lo estuviera haciendo tan bien, ¿no? Este partido que era el importante, que era el partido donde se tenía que demostrar quién tiene nivel, quién realmente puede competir, la verdad es que sí dejó mucho que desear, no solo de Alexis, de Chucky, o sea, en la previa tanto del miércoles como del domingo pasado, creo que yo se los dije, era el partido ideal para que Alexis Vega iniciara y el que entrara de cambio fuera el Chucky, porque el Chucky venía de una lesión y Alexis Vega venía en ritmo y haciendo bien las cosas con Chivas. Fue al revés y creo que no entró nunca en ritmo al partido. Se vio bastante mal Alexis, o sea, sí me sorprendió que pues, no intentó lo que intenta en Chivas, o sea, como que yo no sé si el saber que había scouts, o sea, o visores, o como le quieran llamar, equipos europeos, lo puso nervioso. Y esa es otra de las grandes diferencias entre el futbolista mexicano y el futbolista europeo. ¿Qué pasó con Dupuy cuando vinieron equipos europeos y del extranjero a metió gol, ¿no? No, empezó a jugar mejor que... Güey, se moría por cada balón, corría por todos los balones, o sea, se entregaba, dejó todo en la cancha porque lo vieran, para que lo conocieran. Nerviosismo, nada, o sea, es... me quiero ir porque ese es mi sueño, porque esa es mi meta, porque es lo que tengo que hacer si realmente quiero crecer en el fútbol, y se mató en la cancha, ¿no? A lo mejor no le alcanzó, a lo mejor el equipo pidió mucho, yo no sé, ¿no? O sea, él sigue sin, también es otro jugador que sigue sin renovar, yo no sé si realmente se puede Europa llegando libre, habrá que ver qué onda con él, pero si fueron nervios los de Alexis Vega porque había scouts, híjole, o sea, qué triste con la experiencia. Espero que haya sido, pero igual recordemos que pues también lo de Alexis Vega es que se ha caracterizado por ser un jugador intermitente, ¿no? Tanto en un, te puede dar
dos, tres buenos partidos y al día siguiente desaparece. Y también sí, pero esa temporada ha sido muy, muy parejita. O sea, siempre ha estado, siempre ha sido el mejor, por lo menos en Chivas, que también ser el mejor en Chivas tampoco es como que la gran cosa, ¿no? Pero pues por lo menos sí te muestra un nivel parejo. O sea, ser inconsistente en estas Chivas sí sería terrible. O sea, es como el Piojo Alvarado, que ese güey te puede dar un buen partido, pero te da siete malos, ¿no? Creo que Alexis siempre ha ido parejito, parejito con Chivas, siendo el mejor, metiendo goles, dando asistencias, o sea, mostrándose. Creo que por eso es que le veíamos cosas interesantes como para ser titular y para pesar en ese partido contra Estados Unidos, ¿no? Sobre todo ahora que lo están viendo. Y sí quedó a deber, quedó muchísimo a deber Alexis. Y luego, claro, como decíamos, ¿no? Contra Honduras, pues no se va a poder mostrar. Y como decía Javán, no creo que ha sido de sus temporadas más regulares, ¿no? Participado en 9 de 11 partidos, 4 goles y una asistencia, ¿no? Que 5 goles generados en total, pues no está del todo mal, ¿no? Y creo que son todos los que han metido Chivas. Y va a ser clave el que renueve o no renueve. Y el precio que le ponga a Chivas también, ¿no? Porque si luego Chivas quiere verse avaricioso desde un principio y no esperar a una futura venta, pues ahí también se puede truncar el sueño europeo de Vela, ¿no? Le va a pasar como con el JJ. Entonces, sí, espero que como a Romo, ¿no? O como Orbelín. Sí, no. Yo espero que en ese caso, pues, Chivas haya aprendido lo del JJ, ¿no? Que en su momento le pudo sacar algo de dinero, pero pues por querer sacar más o algo, ya sabemos cómo terminó ese negocio y pues el Macías simplemente nada más terminó quemado en España y en Europa, que si antes le habían ofrecido 10 y Chivas quería más, ahora no le van a ofrecer ni 7 por JJ, sí. Y pues se va a ir gratis al final de cuentas, ahora, porque es otro que no ha renovado. Si Chivas quiere aplicar pacto de caballero y quiere hacer lo mismo que Cruz Azul con Romo, de intercambiarlo con Monterrey, nosotros en Cruz Azul tenemos las puertas abiertas para cualquier intercambio que quieran. Ahí tenemos al Cata Domínguez. Si no, aquí en el Cata Domínguez les damos al Manos de Mantequilla Jurado. Si la no, corona no, ¿verdad? De ese es inamovible. A Vaca, Deus también. O Vaca. Santi Jiménez no se los ofrezco porque no puede jugar con Cruz Azul, con Chivas, perdón. Con Chivas no puede jugar. Entonces, se los ofrecería, pero estarían rompiendo códigos y no hay problemas, ¿no? No, pero sí podría. Justamente hace no, porque días, nació en Argentina. Pero justamente, no, sí. Era jugadores mismo, mexicanos que puedan que jueguen en otras selecciones, ¿no? Que jueguen en Estados Unidos o así, pero que hayan nacido en México. Ajá, sí, pero él nació en Argentina y no tiene familiares mexicanos. O sea, él es naturalizado por tiempo, no por familia. Entonces, no puede jugar con Chivas. Entonces, por eso es que no se los ofrezco. ¿Quieren a Huescas? Es más, si quieren, les damos un paquetito, ¿no? Huescas, Jaiber Jiménez, Cata Domínguez y Vaca. Y Vaca, mételes a Vaca de regalo. Y salen ganando. O sea, me estoy arriesgando con eso, ¿eh? Ahí luego llega Vega al Cruz Azul y lo hace como Charlie, ¿no? Y Lira y Antuna, ¿no? Que Antuna, lo está haciendo bien. Sí. O sea, recuperar ese dúo tamarindo, pero vestido de azul, con un buen entrenador, güey. O sea, ¿qué vamos a estar sufriendo con el Montreal? ¿Qué vamos a denos la Champions, métanos a la Champions League. Sí. Bueno, aunque sea la Conference. No, yo creo que hasta ahí se vería complicado, Robamos la Conference League, la robamos. Dijeran los de Tigres, seríamos en el sexto lugar en la Liga Española, porque dirían los de Monterrey, que nos echen al Chelsea, que lo goleamos. Ándale. Pero bueno, a ver cómo le va Alexis Vega también. Pues recordemos aquí un punto clave, si logra renovar con Chivas o si no, porque al final es de esto va a depender toda la operación. Yo creo que igual también un mal partido con la selección mexicana no define si se va o si no. Sabemos que igual los visores no solamente te siguen por uno o dos partidos, por lo regular un buen trabajo sería de 6 meses o en adelante. Sí, como mínimo son 6 meses. Sí, claro. Entonces yo creo que Alexis Vega ya lo vienen siguiendo. O sea, el equipo holandés, que en este caso sería el PSV,
tiene meses siguiéndolo, o sea, no sería el primer partido en el que lo ven. El equipo español, sí, nos, ahí sí no sé si es la primera vez o ya tendría ratito. El Getafe, ¿no? El Getafe, por favor. A ir a replicar, ¿no?, los pasos de Macías. No, yo creo que si renueva con Chivas o Chivas hace algo debajo de la mesa y Alexis Vega se queda terminando en la Liga MX, tampoco sería para sorprendernos, ¿no? El torneo pasado ya lo vimos con Cruz Azul, con Tigres, con Atlas mandando a Angulo y todo esto, jugadores que podían salir al extranjero y al final se terminaron quedando aquí, ¿no? Y Alexis Vega no está exento de eso, ¿no? Podría pasar a pesar de tener el seguimiento de dos equipos europeos, ¿no? O sea, no habría que sorprenderse tampoco si llegara a pasar. Sí, digo, el pacto de caballeros sigue existiendo, pero ya está evolucionando, o sea, ya evolucionó. O sea, ya no es de no te dejo salir y te bloqueo, ya es de te cambio como fichita o cualquier otro club de Liga Mexicana y a la basura tus sueños, ¿no? O sea, sigue existiendo ese pacto. Ahora es peor, creo que ahora es peor. O sea, antes, digo, por lo menos quedaba evidenciado que te estaban haciendo el pacto de caballeros. Ahora te ofrecen más dinero, sí, ahora es muy club. Discreto, ¿no? Exactamente, ahora lo maquillan bastante bien con muchos millones de pesos, ¿no? Vemos lo, sí, de Romo, sí, o sea, Romo está completamente incómodo en Monterrey, no quiere estar en Monterrey, vemos su rendimiento, vemos sus declaraciones, vemos todo el entorno que está viviendo, pero ese es el nuevo pacto de caballeros. Y ganando bastante bien, ¿no? Que exactamente, es la contra, ¿no? Exactamente, sí, claro. es como les decía, o sea, por más que no quieras, ¿cómo te puedes quejar de que un equipo te resuelva tu vida? Aunque tú quieras jugar en Europa, aunque tú no hayas querido ir a esa ciudad o a ese club, ¿cómo le dices que no? ¿Cómo te quejas si ya te resolvieron la vida económica? Sí, si te ponen los millones enfrente, ¿cómo le vas a decir que no, no? Exacto, es complicadísimo quejarte o evidenciar eso. Sí, exacto. Pero bueno, pues a ver qué pasa con el futuro de Alexis Vega, que yo espero que se pueda resolver al menos en este verano para no estar con intriga y todo, porque pues luego uno no puede dormir. Y pues vámonos con el tema que va a hacer enojar al buen Javán, o que se va a hacer que se alterar. Se va a alterar, dice. Yo venía de positivo, ya le vamos a quitar lo positivo con esto. Y pues se trata de Marcelo Flores, que le tiró ahí una cartita al Tata Martino o a la directiva de la selección mexicana, a quién sabe quién, pero pues el mexicano dio una entrevista con el sitio de gol.com en donde reveló que pues ya estaba ansioso por debutar en la Premier League y que a futuro le gustaría ganar cosas como la Champions o recibir un Balón de Oro. Pero pues esto fue lo que dijo: me gustaría hacer mi debut en la Premier League antes de cumplir 19 años, ese es mi objetivo, y me gustaría tener mi debut internacional de manera adecuada con México y con suerte estar involucrado en la Copa Mundial de Qatar. Eso es lo que dijo, dando a entender que pues él sí se ve o le gustaría estar en el Mundial de Qatar 2022, pues dice, pues a mi debut antes de los 19 años y estar ya a nivel profesional. Recordemos que pues él cumple 19 en octubre de este año. Entonces, pues le dejó un mensajito, cosa que pues yo me gusta que tenga esa mente de pues yo quiero estar en la Premier, ya quiero debutar, ya quiero ir a participar en Champions o ser uno de los mejores, pero pues también ser un poquito realistas, ¿no? Porque pues yo no creo que vaya a debutar en la Premier, al menos en estos meses. Tal vez cuando el Arsenal ya esté por terminar el torneo y ya no tenga nada que perder o que ganar, y en los últimos partidos, pero ya tener un lugar en el Mundial o ser parte del proceso del Mundial, no tanto porque sea bueno o sea malo, lo veo muy difícil por el tema pues del Tata Martino y el que se la juegue con jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que eso sí ya es un sueño un poquito más alejado. Yo diría el Mundial del 2026 y ahí sí te la creo. Y el que se iba a violentar era yo, imagínate. Yo dije que no creo, que está muy difícil que llegue, pero que me gusta que opine ese tipo de cosas. El negativo iba a ser yo. Claro que va a llegar a selección mexicana. ¿Cómo no va a llegar al Mundial, güey? O sea, ¿no ves que si no llega al Mundial se va a Canadá?
O sea, hay que cuidarlo, hay que cuidar a la joya. No nos vaya a pasar lo que Luca Romero, ¿no? Que aquí siempre la selección dijo, es que no es tan bueno, es normalito, ni que fuera Messi. Pues ya salió la foto con Messi, ¿no? Con la selección mayor de Argentina, porque ellos sí le vieron talento, porque ellos sí le ven futuro, y en México tenemos a ciegos en la federación. Pero bueno, ese es otro tema. O sea, lo que me gustó de Marcelo, más allá de que, pues sí, es un poquito una locura lo de ir al este Mundial de Qatar, es lo que dijo, debutar en la selección de la manera correcta, ¿no? Que es, yo creo que ahí está la clave, ¿no? En eso que menciona de la manera correcta, ¿no? El quizá ya haber debutado en Arsenal, y esa sería la manera correcta eso de llegar a la selección. Y también creo que él sabe que ese debut en ese partido contra Chile y eso no era el momento, no era ni siquiera las condiciones adecuadas. No era merecido tampoco. ¿No? Exactamente, o sea, creo que esa autocrítica, o esa reflexión que él hace de la manera indicada, creo que implica el hecho, por lo que dice, de primero quiero debutar con el Arsenal, quiero tener minutos en la Premier y después ganarme un lugar. Creo que él sabe que no tenía méritos, que no tenía nada que hacer en esa selección mexicana contra Chile. Él está muy consciente que si lo metieron a jugar y lo convocaron, era para amarrarlo. O sea, por lo menos eso me agrada de él. O sea, él sí tiene los pies en la tierra, no como su familia. Bueno, su papá. O sea, creo que sus hermanas también son unas chavas que siempre que han declarado algo, mantienen los pies en la tierra, no se vuelven locas. En ese caso, con Marcelo es lo mismo, ¿no? Eso es lo que me gusta, o sea, de ahí a que pueda llegar al Mundial, como dice Alex, está muy complicado. O sea, este torneo no creo que debute en el primer equipo del Arsenal por una simple y sencilla razón. No está pasando nada con él en la Sub-23. O sea, sí, ya sé que van a salir muchos. Es que está metiendo muchos goles. Sí, pero hay partidos en los que ni juega. Hay partidos en donde entra 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos. ¿Por qué? Porque le están llevando un proceso, lo están adaptando a jugadores más grandes, más pesados, más fuertes, físicamente mejores, técnicamente mejores. 2, tampoco es el mejor del Arsenal Sub-23 como te lo quieren vender aquí en México. O sea, aquí te mete un gol y ¡oh, partidazo! Otra vez Marcelo destrozando la liga. Y no es cierto, no va por ahí el tema. Tienen que ver los juegos, tienen que ver qué tanto realmente está pesando Marcelo y se van a dar cuenta que sí destaca un poco, pero en velocidad, porque es un chavo muy rápido y muy ágil. Pero de ahí a que realmente esté pesando para el equipo, es un tema completamente diferente. O sea, son dos mundos aparte, ¿no? Y estadísticamente en la temporada, aunque él no es un mediocampista, perdón, un delantero centro, hay 4 jugadores en cuanto a estadísticas arriba de él, que es Folarin Balogun, que es un estadounidense inglés que anotó 15 goles en 13 partidos. Hoy está cedido en un equipo de la Championship. Mika Vieret, otro delantero, 9 goles. Y de ahí, ya de mediocentros ofensivos o mediocentros, él está por debajo de Omari Hutchinson, que lleva 8 goles en el equipo, y Salah Oulad, que lleva 6 goles detrás. De ahí él ya está en el quinto lugar de estadísticas. Comparto que no es el mejor, pero sí siento que está haciendo las cosas bien. O sea, como tú dices, es un proceso y pues debería, o sea, como va, yo creo que sí va superando las expectativas, pero pues Marcelo ya debería de haber estado ahí si fuera ese jugador diferente de la generación, ya debería estar ahí desde hace un año, ¿no? Recordemos que si bien subió al Arsenal, pues fue una porque ya estaba prácticamente en el límite de la edad, en la Sub-18, y fue de los últimos de su categoría en debutar en el equipo Sub-23, y pues que también fue por el debut con la selección mexicana mayor, que a partir de eso es llamado con el primer equipo. Digo, yo creo que no lo ha hecho mal, de hecho 4 goles en 9 partidos en una categoría que no era pues la suya y que pues sí se le ve todavía diferencias físicas, creo que no es malo para el jugador, pero tampoco es la genialidad de todo el mundo, ¿no? Entonces va bien para eso mí. Es a lo que iba, o sea, sí ha metido goles,
pero también los goles han sido uno al Liverpool que tendrá su mérito, pero fue de churro. O sea, todos vimos el gol que le pegó mal y bombeó al portero. O sea, honestamente, pero estaba ahí y qué bueno que... Lo que tiene Marcelo es que aprovecha muy bien esos huecos que deja la defensa. Y ese gol fue así. O sea, aprovechó el hueco que generó el centro delantero para llegar ahí solo. Le pegó mal y entró. Qué bueno. Pero los otros han sido equipos de no muy buena calidad en esa liga, ¿no? Pero bueno, sin demeritar, va bien en su proceso. Como tú dices, fue de los últimos en subir de la sub-18 a la sub-23. Yo no sé si... Y por lo mismo tienen menos juegos que los demás, ¿no? También creo que algunos tienen más goles, pero igual más partidos, ¿no? Pero yo no sé, si no hubiera venido ese partido con Selección Mayor de México, si ahorita estaría en la sub-23 del Arsenal. Probablemente seguiría en la sub-18. O sea, también creo que ese partido, y aquí lo dijimos, le iba a ayudar en la proyección en su club, ¿no? Y le ayudó porque después de ese partido creo que jugó uno o dos más con la sub-18 y de ahí lo subieron a un partido de copa con la sub-21 y después lo empezaron a subir a la sub-23. Va bien, yo no digo que sea el peor o que vaya mal, pero lo que yo digo es que va en su proceso, el cual va bien. No podemos pensar que empezarle a adelantar procesos y querer que ya esté en el mundial y que es el mejor. No es el mejor del club. Si fuera el mejor del club, ya estaría en el primer equipo como Patiño, ¿no? Básicamente Ovalo, que... O Balogun, que ya estuvo sí. En el primer equipo y ahora está seguido como el mismo Hutchinson, ¿no? Que Hutchinson sí es la estrella del sub-23, ¿no? Del Arsenal. Y que ya ha tenido oportunidades en el primer equipo. O sea, por eso es que yo lo que digo es, no es que esté mal, es que va en su proceso. Los que están mal son los que ponen a Marcelo como la figura del Arsenal sub-23 y que está destrozando la liga y no va por ahí. Y también es en parte por lo que dicen los medios tradicionales, ¿no? En ESPN, Fox, Televisa, que te ponen a Marcelo como, pues, el futbolista mexicano que juega en el Arsenal y está próximo a subir al primer equipo en Premier League, ¿no? El problema es ese que crean... Porque si vieran los partidos, como mencionaban ustedes, ¿no? O sea, Marcelo va muy bien, ¿no? Lleva muy buen proceso, pero no es ese jugador, el jugador más importante de su equipo, no lo es, ni el más goleador, ni el más físico, no destaca, yo creo que no es el primero en ningún aspecto, ¿no? Pero sí es un jugador que ha tomado regularidad, que ha metido algunos goles en los partidos en que ha estado y que va bien. Incluso ha sorprendido, porque yo creo que muchos en Arsenal o tal vez del fútbol normal hubieran pensado, al menos varios del fútbol o que ven el fútbol, hubiéramos pensado que aunque ya estaría en la sub-23 del Arsenal, no estaría siendo titular como ahorita o teniendo pues esos 4 goles en 9 partidos, que pues sí es algo, una marca importante para un mediocampista. O sea, para mí se pero no es mediocampista, él juega de extremo. O sea, Ah, bueno, extremo izquierdo. En el sub-23, con Arsenal, los sí. partidos que le he visto juega de extremo, ¿no? Sí, siempre recorriéndose hacia el centro, pero él es extremo. Justamente lo vemos mucho como en carril central, ¿no? Sí. Porque él es derecho, ¿no? Juega en izquierda, sí, siempre va a recortar hacia adentro y siempre va a acabar ahí afuera del área, ¿no? Que podría estar incluso con menos partidos como titular, no sé, como dices, un partido titular, otro suplente y así. Y sin goles o un gol y sí, una asistencia, y decir, está bien, o sea, decir en ese caso está bien porque acaba de subir al primer equipo. Entonces yo creo que muchos ni siquiera esperábamos tampoco que tuviera tanto este papel, pero pues como sigues diciendo, aunque tiene un papel un poquito más alto de lo que esperábamos, sigue sin ser uno de los mejores del equipo. O sea, el problema es que el techo en el Arsenal juvenil está muy alto con sus compañeros, ¿no? O sea, tal vez en otro equipo sí diríamos es el mejor de su categoría, o incluso aquí en México en la sub-20 diríamos ya está para debutar, pero porque sería el mejor de la liga, pero pues el tema es que... Mira, de Jordan Carrillo y Joshua Mancha no vas a estar hablando, ¿eh? Por favor, no vas a estar hablando de ellos. Déjalos, déjalos, que el Jordan es mi cuate, güey. Por favor, no te pido que no te vuelvas a meter. O sea, yo lo que digo es, el problema es la falsa expectativa que se crea con estos jugadores, ¿no? Donde, pues sí, como dice Julio, los medios convencionales
pues por favores a la familia o favores a la federación, a que tú quieras, sí le crea una imagen de ya es el ídolo, ya es de... Lo vimos en el partido contra Chile, ¿no? Terminó el partido contra Chile, Marcelo se acerca a tomarse unas fotos con la afición y qué sale a decir Televisa, uy, ha surgido una nueva leyenda en el fútbol mexicano. Sí, claro. Güey, cálmense, no es así, o sea, eso es lo que a mí me... No sé si me molesta o lo que me saca mucho de onda, o sea, porque al final de cuentas sí hay mucho aficionado que se lo cree, que realmente cree que es una leyenda y que ya está para selección mayor y que cada convocatoria. Y que Martino es un idiota porque no lo llama, ¿no? Exacto. Eso, sí, claro. Y a mí lo que más me sorprende es que hay periodistas que genuinamente te piden una oportunidad para Marcelo Flores en la eliminatoria, cuando ni siquiera ha debutado. Yo lo pediría para que ya lo aseguremos. Eso es que. Sí, que lo metas un minuto nada más a jugar y ya, para que no pueda jugar con Canadá y ya te evitas esa novela. Pero pues nada más para eso, no lo pedía como otros que sí te decían, llámalo y mételo a jugar y que sea... Que constante, tenga más, ¿no? Tal vez no titular, yo, pero que tenga varios minutos, ¿no? Sí, exacto. O sea, te digo, en mi pedida era nada más es llámalo, pero pues ya para que se termine esta novela con Canadá y que deje el papá de, si no lo llaman ahorita, me lo llevo para... Canadá y ahí estamos entre esas vueltas y idas y todo eso, entonces ya llámalo, mételo 30 segundos y ya con eso lo cierras para tu selección y se acabó esa novela. Pero yo era pues como lo que hizo Argentina, ¿no? Con Messi en su momento, ¿no? Que planean un partido especialmente para cerrar a Messi. Y pues sí, a lo que voy es con ese tema, es que pues sí me gustaría, como dice Julio, que, o sea, que lo de Argentina con Messi, pues hacer lo mismo con este Marcelo, pero pues por el tema de ya. Pero si no lo están haciendo con Luca. Nah, pues a Luca ya. Ya fue. Sabíamos que ya sabíamos. No, Argentina. Estaba... O sea, Argentina. Ah. O sea, ya lo convocó, pero no lo metieron a jugar, o sea. No, jugó con la sub-20, ¿no? Contra Estados Unidos, creo. Sí, creo que sí, o sea, tampoco es como que. Te estén regalando convocatorios, o sea, minutos. O sea, Messi, porque pues Messi sí era... Era Messi. Era un extraterrestre, güey. Sí, o sea, claro. Ese güey desde los 15 años se veía que sí estaba ya para cosas para grandes. Para tanto cosas Luca grandes. Como Marcelo, tan lejísimos de ese nivel, ¿no? Ahora, yo lo que veo siguiente para Luca... Digo, para este Marcelo, yo no creo que Marcelo debute esa temporada con Arsenal, pero sí creo que hay muchas posibilidades de que el Arsenal lo pueda ceder a un equipo de la Championship o otro equipo en otra liga, en primera, segunda división, para que agarre experiencia. O sea, lo que hizo con Carlos Vela, lo que está haciendo ahora con el jugador que dijo Alex. O sea, creo que no está para jugar en el primer equipo del Arsenal todavía. O sea, le falta muchísimo en cuanto a lo físico, en cuanto a lo futbolístico. Y creo que el Arsenal va a optar por prestarlo, ¿no? Lo cual no estaría mal. A los 18, 19 años, estar cedido en un equipo de Championship, segunda de España o una liga más o menos así, estaría muy bien. Porque aprendería muchísimo, crecería muchísimo y llegar a los 20 años ya al Arsenal a tratar de ganarse un lugar en el primer equipo, güey, a los 20 años en el Arsenal, güey, seguiría siendo una gran noticia, pero ya llegando con experiencia profesional, ya llegando más preparado, físicamente mejor. Ahorita la verdad es que le costaría muchísimo trabajo ganarse un lugar en el primer equipo del Arsenal. No, yo creo que realmente ni siquiera habría forma de ganarse un lugar en el primer equipo, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? El Arsenal ha venido de menos a más y ahorita ya se coló en los primeros cuatro, ¿no? Está en la cuarta posición de Premier League y delante de él únicamente el Chelsea, Liverpool y City, ¿no? Que sabemos que son los que dominan la liga, pero Arsenal ha estado jugando muy bien y creo que tiene ya una base muy asentada de su once, ¿no? Este Mikel Arteta, y que sería complicado que tanto Marcelo como algunos otros juveniles que quieran subir tengan minutos, ¿no? O participación. Sí, sí. Y al final en esas posiciones pues sí tienen a jugadores que son difíciles de suplir, ¿no? Tan solo en su posición natural, que sería el medio campo ofensivo, pues
tendría que luchar con jugadores como de la talla de Martin Odegaard, que sabemos que sería tan solo así difícil, y en la delantera pues ni hablar, o sea, hay jugadores que no van a ser, no se van a ir a la banca tan fácilmente. Entonces yo creo que, no sé, en el tema del Mundial o eso tocando, Marcelo si quisiera ir no solamente tiene que debutar en el Arsenal a fin de temporada, sino ganarse un puesto, al menos de que no sea como todos los juveniles que debutan, que juegan un partido y de ahí se vuelven a ir a la sub-23 seis meses y se la llevan así en su proceso, sino que tendría que debutar y convertirse mínimo en un jugador que esté saliendo a banca partido con partido y tener minutos de vez en cuando, pero solamente así sería la forma. Sí, exactamente. O sea, sí, es más, le vería más chances si sale cedido un equipo de Championship, segunda división en España, ¿no? Ahí le vería más probabilidades si se vuelve titular, ¿no? Como lo fue Carlos Vela con Salamanca y con Osasuna, ¿no? Que era el titular, era, digamos, que la figura, el que mejor estaba jugando con esos clubes. Ahí sí te vería posibilidades de que lo llevaran, pero siendo banca, estando en la sub-23 del Arsenal, la verdad es que... Sí, pues sí. Ahí que invite un tamalito el Jabán. Ya por eso me silencié. Pero sí, no, eso sería por parte de Marcelo. O sea, qué bueno, y creo que en estas declaraciones muestra la intención, ¿no? De estar con México, y eso es bueno, ¿no? Que al final muestre el interés por estar con la selección. Pero sí, creo que también, como decía Jabán, ¿no? Él es consciente que aún su proceso no le da para ya estar con el primer equipo y que el sueño del Mundial quizá sea un tanto lejano ahora mismo, ¿no? En su situación actual. Puede revertirse en cualquier momento y subir al primer equipo porque empieza a destacar previo al Mundial y ya sería diferente, ¿no? Que también es algo un poco improbable que suceda, ¿no? Sí, y todavía digo, dentro de ese proceso falta ver cómo le va en la eliminatoria sub-20, ¿no? Sí. Porque él es el considerado líder de esa selección y pues, hasta ahorita pues, tampoco es como que le esté yendo muy bien en la sub-20. O sea, entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y digo, va bien el proceso, pero pues no quieran adelantárselo, no quieran, o sea, crear falsas expectativas con él. Déjenlo tranquilo, va bien. O sea, ahí va poco a poco. Yo prefiero que se tarde en llegar, pero que llegue y llegue bien, que le queramos adelantar el proceso y llegue y después desaparezca. Como Lucas Romero, ¿a quién dijo eso? Ahí sigue en el primer equipo del Lazio. ¿Quién dijo eso? No. ¿Quién sabe? Se están metiendo ruidos extraños. Sí. Pero bueno, como dices, creo que ahí sí estamos de acuerdo. Hay que lo de Marcelo Flores va bien, va incluso un poco mejor de lo que se esperaba, pero pues al final es un proceso y como decimos, no hay que perder la cabeza en ese sentido. Yo creo que, como dice Javán, si va a ese paso, en algún momento se va a convertir en un referente de la selección mexicana, tarde que temprano, pero si lo adelantamos también en esta confederación, me lo van a quebrar al pobrecito. Sí, entonces... y digo, cuando me refiero a que prefiero que se tarde en llegar, pero que llegue bien, es que a los 20 años debute bien en Arsenal, güey, es una edad muy temprana todavía. A los 20 años debutar en un primer equipo en la Premier League es muy temprano. La ventaja es que tiene 18, o sea, tiene todavía año y medio por lo menos para seguir aprendiendo, para desarrollarse y para a los 20 años y ya pensar en ganarte un lugar en un primer equipo. Ahorita todavía no. O sea, esa es la gran diferencia con los chavitos de la Liga Sub-20 MX. Si a los 20 años estamos esperando que aquí en México debuten, ya vamos tarde. Porque debuta a los 20 y espérate 2 años a ver si realmente son buenos para que ya tenga 23, 22. Espérate todavía 1 año para ver si realmente es regular a los 23. Ahora espérate a ver si lo podemos vender a Europa, si no a los 25. Y ya tiene 24, 25, ¿no? Exactamente. Como el caso de los mexicanos que estuvieron en Olímpicos, ¿no? El caso Jorge Sánchez, el caso de César Montes, ¿no? Que ya están en los 23, 24 y no tienen aún las puertas abiertas
para un equipo europeo, ¿no? Exactamente. O sea, por eso es que los esos chavos, por ejemplo, el Pérez Buquet, que tiene creo que 17, 18 años, ya estaba titular en el primer equipo de Chivas, ahí se aplaude, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día que vino mi papá, estábamos platicando de ese chavo y él me decía, no, pero es que todavía le falta mucho. Y le digo, sí, pero tiene 18 años. Me dice, ¿tiene 18? Yo pensé que tenía 20. Le digo, no, tiene 18. Me dice, ah, bueno. O sea, y yo de ese tipo de jugadores como Buquet, prefiero que estén de titulares a los 18 años y se equivoquen a los 18, a que los tengamos debutando a los 20 años y se equivoquen a los 20 años porque no saben qué hacer ya a los 20 años, ¿no? Sí, claro. A los 18 años es muy normal que se equivoque, le falta experiencia, le falta técnica, le faltan muchas cosas, pero tiene 18 años. A los 19, ya con todo esto corregido, ya podríamos estar hablando de un jugador muy bueno, con la experiencia de un año en primera división. No, hay jugadores de 20 años que, güey, no les ves ni técnica, ni velocidad, ni movimientos, ni táctica, ni nada. Ni nada. Por eso con Marcelo, es a lo que voy. Si a los 20 años ya llega, después de ser cedido un equipo de Championship o de Premier de los últimos lugares, o en España, o Bélgica, Francia, donde tú me digas, y a los 20 años llega a ganarse un lugar el primer equipo del Arsenal, güey, es una edad ideal, ideal, por el nivel de la liga y del equipo. Y claro. Exacto. Pues yo creo que al final lo de Marcelo, te digo, tarde o temprano va a llegar a jugar en la selección. Está joven, ya está teniendo una buena actividad en la sub-23, que era antes lo que se pedía, ahora ya la está teniendo. El siguiente paso es ya salir en el equipo del Arsenal, al menos en la banca como otros juveniles al final de temporada, o irse cedido a un club de Championship. Eso sería lo ideal para mí, o sea, que se vaya a seguir y ya empiece a tener minutos como un verdadero profesional. Ya de ahí, teniendo minutos en la Championship, él va a poder decir, quiero ser mañana titular en la selección mexicana, y si es titular ahí, nadie le va a poder decir que no, la verdad, porque pues incluso la Championship sigue siendo más fuerte que la Liga MX. Entonces, sí, no hay comparación. No hay comparación. Y pues bueno, ya nos vamos con el último tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la previa de México contra Honduras. Recordemos que México viene de empatar sin goles contra Estados Unidos y pues Honduras ya perdió, empató también en el hexagonal y esto se está cerrando. Quedan 6 puntos por disputar. Costa Rica se va a enfrentar esta noche contra El Salvador, otro equipo que pues ya está matemáticamente sin clasificación al Mundial. Panamá va contra Estados Unidos, otro partido que va a estar bueno, pues se juegan todos la clasificación, y México va contra el último lugar en la eliminatoria. Entonces son 6 puntos por jugar, México está a 3 del repechaje y a 4 fuera del Mundial, ¿no? Entonces, incluso con un empate, México podría ya asegurar su lugar, pero una victoria ya le pone ese clavito al ataúd. México tiene que ir a ganar a Honduras. Se enfrentan hoy a las 5:05 de la tarde. Y pues bueno, ¿qué opinan de este partido? ¿Se gana, se pierde o qué es lo que piensan de este duelo? Esperamos un partido complicado, ¿no? Para empezar, México va de visita y sabemos que ir allá no es cosa fácil, ¿no? La afición lo pone complicado incluso antes de llegar al estadio o incluso una noche antes, ¿no? Ya desde ahí, ir a Centroamérica es complicado a partir de ahí, ¿no? Luego llegas a la cancha y la cancha no está en las mejores condiciones, ¿no? No sé si vieron por ahí unas declaraciones de Andrés Guardado, ¿no? Que algunos habían pedido cambiar el pasto del Estadio Azteca. Imagínense ahora que van a jugar a Honduras, ¿qué van a opinar del pasto de allá, ¿no? Que sin demeritar, pero no creo que esté en las condiciones en las cuales esté el Azteca, ¿no? Para empezar. Ahí, digamos que se va a compensar eso con la altura. Es nivel de mar. Ahí sí, México, como lo que sucedió con Jamaica, con, ¿no? Exactamente. Que es uno de los mejores partidos que se ha visto de México. Ahora, aparte de eso, Honduras ya está eliminado. O sea, sí, pero van a vender bien cara el pase, no, de México, ¿no? Por tema patadas y complicar yo insisto, el juego. Y tendría eso, que ser una catástrofe para que México no clasificara hoy al Mundial. O sea, para que no ganara hoy.
creo que yo insisto, estoy seguro que México va a ganar, o sea, ahí sí soy positivo. Yo, hablando un poco del partido contra Estados Unidos, ¿no? Que mucha gente se queje y fuera Tate, lo que quieran. Fue el mejor partido de México en la eliminatoria. No le alcanzó para ganar a Estados Unidos, lo cual es triste, pero nos muestra la realidad del fútbol mexicano. Sí, en selección Estados Unidos ya nos superó. Aunque en puntos en la tabla tengamos los mismos, aunque de pronto tenemos la eliminatoria arriba de Estados Unidos. Veamos el partido. Estados Unidos llegó con 5 de sus importantes bajas y aún así tuvieron para meter el gane, ¿no? Que la fallaron, pero aún así nos costó superar a un Estados Unidos, quedamos 0-0. Digo, lo bueno es que fue un partido muy parejo. O sea, no fue un baile como muchos dicen que le metieron a México. No fue un baile. Nada, tampoco. Fue un partido, la verdad, muy parejo. Fue un partido muy táctico. O sea, creo que México supo jugarle a una generación muy buena de Estados Unidos, que son muy jóvenes, muy rápidos, muy atléticos. Supieron competirles. Yo insisto, el Tata no tiene la culpa de que tus delanteros, jugada tras jugada, busquen el penal. O sea, o de las fallas que tenga, ¿no? Una falla de Catito Corona, que creo que Charlie es el que le mete un buen pase. Y lo deja solo y controla mal. La larga y ya, ¿no? Que ese gol ponía a México en ventaja, ¿no? O sea, eso no es culpa del Tata Martino. O sea, ahí sí, perdón, pero los que insisten en que fuera el Tate y no sé qué, vean el juego, lean el contexto del juego. Raúl Jiménez, pésimo. El Chucky Lozano, pésimo. Sí. Balón que pateaba fuera del área, balón que terminaba en el estadio azul. Ah, sí, y es el momento de Lozano es más ímpetu que buen fútbol, ¿no? Exacto. Entonces, es lo que caracteriza a Lozano, ¿no? El intentar. Y por eso regularmente es titular, ¿no? Porque de tanto intentar, en alguna le va a salir, ¿no? Pero en este partido contra Estados Unidos sí no mostró nada bueno, ¿no? Era Edson Álvarez se pone ganas. La playera de México y, bueno, haz de cuenta que están jugando en Columbus a menos 35 grados. O sea, lo de Edson Álvarez, de verdad, es triste y preocupante. Es el único contención bueno que tenemos en Europa y con México no existe. No existe Edson Álvarez con la selección mexicana. Le pesa muchísimo, le pesa horrores. Héctor Herrera funcionó mientras las piernas le duraron. Cuando sus piernas le dijeron, güey, ya no podemos más, ahí desapareció México. Porque México tenía el control del partido, distribuían bien. En parte a que Héctor Herrera estaba haciendo ese trabajo. Charlie empezó muy bien y después se diluyó un poco cuando se tiró un poco más atrás. Tecatito pues, lo intenta, pero pues, si no tienes a alguien adelante en quien confiar para darle el balón, intentas una de más. Y lo mismo con Raúl Jiménez. O sea, Raúl Jiménez entra al área y se tira. Hace malos movimientos. Quiere recortar de más. O sea, el problema no es el Tata. El problema es el momento que están viviendo muchos de estos jugadores. O sea, principalmente nuestros jugadores claves que serían Raúl Jiménez y Chucky Lozano. Raúl Jiménez por lo que venía haciendo temporadas pasadas. Sabemos que por el tema de su lesión no ha estado y no va a estar, ya no va a mejorar, o sea, ya también, y tengamos esa idea de que va a recuperar el nivel, ya tiene 30 años, ya no va a recuperar el nivel que tenía, ya va a quedar como un delantero medianón en Europa, o sea, muy de medio pelo, que a México le puede seguir sirviendo si recupera confianza, pero hasta ahí, no va a pasar más con Raúl Jiménez. El tema es que Raúl Jiménez todavía no se ha recuperado esa confianza, esa jugada. El tema es que no tenemos más. Esa jugada del penal, el otro Raúl Jiménez la mete sin necesidad de buscar un penal. Exacto. Entonces, y también creo que parte mucho del contexto en el que juegan en sus equipos, ¿no? Edson Álvarez juega en el Ajax, que si bien acaban de quedar eliminados, pero habían mostrado un buen fútbol y está muy bien acompañado y arropado, ¿no? No es lo mismo tener los compañeros, que es algo como lo que le pasaba hace unos años a Messi en Argentina, ¿no? Que decían, es que Messi en Barcelona juega muy bien, pero tenía un Xavi, un Iniesta, un Busquets, y llegaba a Argentina
y Argentina no pasaba por una buena temporada y no tenía los jugadores adecuados para arropar a Messi, ¿no? Y aquí es lo mismo, ¿no? No es culpa de Edson y no es lo mismo que en Ajax. Viene Héctor Herrera y no tiene un Condogbia al lado, ¿no? Viene un Tecatito y no tiene a un Martial, no tiene a jugadores que tienen el Sevilla, ¿no? Claro. También, exactamente, o sea, por eso te digo, no es culpa del Tata. La alineación que metió el jueves era la alineación que todo el mundo quería. Es la alineación mejor que puede usar, yo creo, hoy mismo, ¿no? Por excepción era la alineación que la afición pedía y no pasó nada. Pero no es culpa del Tata. A mí el que me sorprendió para bien fue Jorge Sánchez. Qué partidazo dio. Tanto defensivo como ofensivo. Fue el que más intentaba, fue el que llegaba, el que marcaba, el que bastante. Qué gran partido dio. Me sorprendió muchísimo. Sí, se motiva, ¿no? Contra Estados Unidos y contra Pulisic, creo, ¿no? Porque ya en otras ocasiones lo había parado bien. El que me decepcionó fue Arteaga. O sea, Arteaga, nada. Nada de Arteaga. Digo, mejor que Gallardo, sí. Pero aún así se esperaba un poquito más de Arteaga. Sí, claro. Y digo, creo que fue de los más criticados incluso. Exacto, en defensa bien Montes y bien Johan que Vázquez. Es la pareja de los olímpicos, ¿no? Y creo que se complementan bien, se conocen, ya jugaron el preolímpico, jugaron los olímpicos y creo que sí es la central que pinta para el futuro de México, ¿no? Aparte y esperemos jóvenes, ¿no? Que Montes mantenga este nivel, porque lo hizo bastante bien. Y que si Montes tuviera la idea de salir a Europa, este nivel que tiene, que en selección lo hace ya para ser titular, creo que se elevaría muchísimo, ¿no? Pues sí, pero le alcanzaría para no ser banca en Europa, ¿no? Pero pues ya estando en Europa, ¿no? O sea, de ahí en fuera creo que, o sea, México dio un buen partido, tal vez el Tata se tardó en hacer cambios. Pero más allá de error del Tata o lo que ustedes me digan, creo que lo que voy a estar de acuerdo es que le dio miedo modificar al equipo, ¿no? Sí. ¿Pero por qué le dio miedo? Porque no tiene jugadores en el mismo nivel que están los de Europa, ¿no? O sea, no tiene otra contención que esté al nivel de Edson en Europa, ¿no? Aunque Edson en selección de pena, no tiene otro. No hay otro, de verdad, no hay otro. O sea, a mí me gustaría Eric Lira, pero ni siquiera lo convocó. Y nos dimos cuenta cuando Edson estaba amonestado, que seguía pateando y tirando jugadores, que no lo sacó el Tata porque ¿a quién metes? ¿A quién metías en un partido de ese nivel, con esa complejidad? Y concuerdo con lo que menciona Javano, creo que siempre es algo que se le ha criticado y más ahora en los partidos recientes, ¿no? La dirección de campo, ¿no? El que los cambios regularmente llegan tarde contra Estados Unidos, creo que empieza a hacer los cambios faltando 10 minutos, ¿no? Sí. Es complicado que en 10 minutos Vega, ¿no? Creo que fue el que entró y Eric Gutiérrez, ¿no? Que fueron sus dos recambios. Es complicado que hagan algo, ¿no? Y sí, existe, no sé si temor o cómo decirlo, pero a moverle al equipo que se le descomponga y lo que ya tienen se le echa a perder, ¿no? Entraron Eric Gutiérrez y Alexis Vega y el equipo se descompuso. México dejó de atacar. Sí. Entonces, y ese es un temor de Martino, creo. Ese temor que tiene el Tata de hacer modificaciones está bien fundamentado, ¿no? Porque los jugadores que entran no entran al nivel, por lo que tú me digas, porque les pesa la playera, porque a lo mejor no les alcanza para competir a esos niveles, por lo que sea. A mí me hubiera gustado ver a Antuna, ¿no? A esta versión de Antuna. El problema es que no había espacios. ¿Para qué metes a una Antuna si no hay espacios? La gente pedía, si no sí, metan a Antuna. Ay, no tiene sentido que metan a Antuna. Sí, iba a ver mal, ¿no? Ya está el Tecatito, ya está Irving Lozano. Exacto, ya estuvieron Tecatito e Irving Lozano que están tienen un nivel superior a Antuna y no pasó nada. ¿Por qué pensar que ya sin espacios, con Estados Unidos amarrado, como se los dije, Estados Unidos no se va a arriesgar a perder el partido? No les conviene perder, les conviene el empate. Y ganar es el triunfo, o sea, ya es lo máximo que aspira Estados Unidos, pero el empate es lo que ellos ya, o sea, con eso se dan por bien servido. Y faltando 15 minutos, Estados Unidos dijo, no me interesa el partido, ya no me interesa ganar, con que no pierda, ya. Incluso sí, cuando termina el partido, Giovanni Reina celebra el empate. No, eso te habla de lo que venía buscando Estados Unidos en realidad. Más allá del discurso de no queríamos ganar, no, querían no perder en México. Querían empatar, sí. Sí, sobre todo después del resultado de Panamá. O sea que Panamá. Se ve como Reina celebra, ¿no? Y el tema del que mencionamos, ¿no? Que al Tata
le da un poco de miedo moverle al equipo, y yo creo que también pasa en que si ve a un Estados Unidos replegado, yo creo que otro técnico y con jugadores con más confianza en ellos, pues mete más delanteros, ¿no? O se va más a la ofensiva para tratar de buscar ese gol, ¿no? Y también Martino ahí se vio un tanto conformista, ¿no? Al seguir la línea que había propuesto desde un principio. Pero ahí sí, lo que sí le puedo criticar al Tata Martino es que en la banca hayan habido dos porteros suplentes. ¿Para qué? No tiene sentido. Y un solo centro delantero suplente, que era Henry Martín. Un solo delantero suplente y dos porteros suplentes. Eso no tiene sentido, o sea, es absurdo. O sea, pierdes una oportunidad de tener una opción más al ataque, como tú dices. Puedes meter a Henry Martín, pero ¿para qué? ¿A quién sacas? ¿Qué vas a buscar con Henry Martín? No, que no metan a Henry Martín, por favor, nunca. No, o sea, exacto, pero ¿qué puedes buscar con Henry Martín en la cancha junto con Raúl Jiménez? ¿O vas a sacar a Raúl Jiménez para meter a Henry? ¿Vas a sacar al Tecatito? ¿Quién va a meter los centros? ¿Vas a sacar a Héctor Herrera? ¿Quién va a defender? ¿Vas a sacar a Alexis Vega que acaba de entrar? ¿O en lugar de meter a Alexis Vega, vas a meter a Henry Martín? El problema es, ¿a quién sacas para meter otro delantero? ¿Quién les va a dar el balón? Si de por sí, estando 4-3-3, no llegan balones y cuando llegan no los aprovechas, modificando el equipo, ¿quién va a defender? ¿Quién va a atacar? Creo que, por eso insisto, ese temor del Tata de que el equipo se le caiga está justificado, porque no tienes jugadores con cuáles suplir o con cuáles sacar esa ventaja. Sí, no los tienes. Como tú dices, no, hay jugadores que te rinden demasiado y cuando se queman se nota, como en el caso de Héctor Herrera, sí, ¿no? Entonces, se le acabaron las piernas y México se diluyó. Exacto, o sea, sí, creo que pasa por ahí, o sea, no hay jugadores. O sea, si tú ves a un Raúl Jiménez al 80% y metes a un Henry Martín al 100% en Liga MX, vendría siendo un 50% de lo que es Raúl Jiménez en Europa. Ahora, si ves a esta versión de Henry Martín, que pasa por un pésimo momento, pues estamos hablando que es un 10% de lo que te puede dar Raúl Jiménez. Entonces, ¿cuál es la ventaja ahí? O sea, ¿para qué lo metes? Si te va a dar muchísimo menos de lo que te está dando Raúl Jiménez. Entonces no tiene sentido. ¿Para qué? Vas a gastar un cambio, vas a descomponer al equipo, vas a exhibir a tu delantero titular. En una de esas te gana Estados Unidos. No, que así como Estados Unidos pudo haber ganado en ese centro que le ponen a Joe Reyna y él se la pasa al otro jugador que no sé ni cómo se llama, pero bendito sea, ¿no? Que la mandó al tiro de esquina estando frente a Ochoa, o la jugada de Pulisic, donde el balón le bota y le termina pegando mal y la ataja Ochoa. También México tuvo jugadas así, ¿no? Ese centro que mete, creo que fue Tecatito, Alexis Vega, que desvía el defensa, supera el portero, se va a meter el balón, llega el otro defensa de Estados Unidos, la sí, despeja, que hace un bote extraño, ¿no? Y ahí se va como metiendo. Todavía le rebota el portero y tienen suerte de que se vaya a tiro de esquina y no metan autogol. O sea, México tuvo oportunidades también para ganar. O sea, fue un partido parejo. No, ninguno de los dos, si uno de los dos hubiera ganado, no hubiera sido inmerecido. No, o sea, sí, esa es una realidad. Pero bueno, sí, hoy contra Honduras, vamos a ver quién juega. Yo creo que vamos a ver una alineación, si no es que la misma ante Estados Unidos, porque el objetivo es el pase en este partido, ¿no? Sí. No complicarse las cosas para la última fecha. Esperemos las piernas le alcancen a Héctor Herrera. El tema de la altura puede significar algo importante, ¿no? Como esa es una gran ventaja. Y Héctor Herrera, para Edson, para todos los europeos, al final una alineación, si no la misma, muy similar, ¿no? Quizá haciendo cambios pequeñitos, como tal vez un Eric Gutiérrez por Charlie Rodríguez, que no lo veo tanto, y Alexis Vega no es elegible, Antuna no creo que vaya a ir de inicio, entonces yo creo que vamos a ver una alineación bastante similar. Igual, la verdad es que incluso el mismo Jorge Sánchez me sorprendió el día contra el América tiene al mejor lateral derecho de México. ¿Quién es Alan Mozo? ¿Qué es otra? ¿Cómo pedían Alan Mozo y ayer contra Mazatlán? Dios mío. Dios mío. Yo creo que Jorge Sánchez venía bien motivado, ¿no? De que estuvieron
dice y dice que Jorge Sánchez no merecía estar, que el que tenía que estar era Mozo, ¿sí? Y al final llega Jorge Sánchez, ¿sí? Y se planta muy bien contra Estados Unidos, pensé que y marcando a Pulisic, ¿no? Que es el Pulisic. Jugador más importante. Digo, ya lo habíamos dicho, o sea, Jorge Sánchez en su versión buena es mejor que todos, o sea, mejor que Julián Araujo, mejor que Alan Mozo. Porque defensivamente es mejor que todos ellos, ¿no? Y ofensivamente aportan cosas similares. El problema era qué versión iba a llegar, o sea, la versión de ahorita con América no es la mejor. El tema era ver cómo llegaba con selección y afortunadamente llegó bien, ¿no? Y se notó y fue de lo mejor el partido contra Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que ¿cómo se llama? Fue de lo más destacado tanto a defensivo como ofensivo. Entonces, si esta es la versión que va a mostrar Jorge Sánchez de aquí adelante... Bienvenido, tenemos ya un buen lateral. Que este partido funcionó mucho, ¿no? Porque el que todos estén hablando, Jorge Sánchez sabe que todos están hablando que lo hizo bien y él sabe que lo hizo bien y el haber parado a Pulisic, que es el jugador más importante, yo creo que le sirve mucho en el tema de la confianza, ¿no? Que eso es algo que necesitaba Jorge Sánchez y que esto puede ser un parteaguas para recuperar lo que perdió en su momento, ¿no? Sí, o sea, el tema es que se mantenga, como dice Alex, de nada sirve que haya parado a Pulisic si llega hoy contra Honduras y pues para nada sirve, sí, ¿no? O sea, creo que si él mantiene este nivel, tenemos un muy buen lateral y ya tenemos resuelto la lateral derecha de la selección mexicana. O sea, portería la tenemos resuelta con Ochoa o con el que pongas. O sea, podrán ser muy mancos, pero son nuestros mancos, ¿no? Y pues, por lo menos funcionan, ¿no? La defensa, creo que esta defensa, Montes, Johan, ya tenemos resuelto. O sea, ya ni le muevas. Que también esta participación de Johan, que se vio bien, yo creo que ayuda a Martino a ya elegir entre Moreno y Johan, ¿no? Que también lo de Moreno era muy criticado por el tema de que no viene jugando en Monterrey, la edad, el recambio generacional. Exacto. Y creo que Montes y lo hizo muy bien. No, te digo, si estos dos... Yo lo repetiría hoy. No creo que juegue hoy Montes, a lo mejor hoy juega Araujo o Araujo por Johan, no sé, yo creo que iba a haber un cambio. Pero yo los mantendría para ver si siguen con ese nivel, si mantienen el nivel, el ritmo, y ya trabajaría con ellos de cara al Mundial. O sea, ya no le movería. Sí. La incógnita sigue siendo la lateral izquierda. Que también se trabajó muy bien el balón aéreo, ¿no? Es algo en los Estados Unidos siempre hace daño. Y lo de César Montes, creo que el tema de su altura ayuda bastante bien. Sí, pero te digo, yo ahorita ya no los movería a ellos. Ya los dejo ahí. O sea, vamos a trabajar con ellos hasta que la caguen, ¿no? Ahí ya hago cambio. Mientras se mantengan así, darse la confianza, trabaja con ellos, o sea, mantén este proceso de aquí ya a Qatar, ya no le muevas, ya déjalos ahí, ya se acoplaron, ya déjalos, no importa que esté Araujo, no importa que esté Moreno, no importa que esté Rafa Mar, bueno, ahí sí Rafa Mar que se importaría, ¿no? Pero o sea, ya déjalos a ellos. Ahora, ya resolviste lateral derecha, ya resolviste central, falta resolver la lateral izquierda. Vamos a tenerle paciencia a este Arteaga, ¿no? Sí, vamos a tenerle paciencia a Arteaga, sí, vamos a ver si funciona. A Gallardo. Exacto. O sea, ahorita paciencia a Arteaga, vamos a ver si logra recuperarse. Si no, pues lo siento mucho, Arteaga, pero vamos a ver con Eric Aguirre o vamos a ver con Jonathan Gómez, si es que se atreven a llamarlo. O sea, vamos a medir porque sí necesitamos lateral izquierdo, un buen lateral izquierdo. Bien. En contención tenemos a Edson, o sea, de titular ya está resuelto. Necesitamos buscarle un buen cambio, o sea, un buen suplente. Porque luego, o sea, en serio, cuando Edson desaparece o se vuelve loco, no tenemos más, no tenemos más. Con Héctor Herrera ya también lo tenemos resuelto. Su acompañante, tenemos que resolver también ese tema. Si va a ser Charlie o Guti, ¿no? Si va a ser Guti, si va a ser otro, ¿no? Pero también tiene el Tata que resolver ahí. Adelante no hay mucho de dónde elegir, ¿no? Exactamente, o sea, Chucky y Tecatito están seguros. El tema va a ser Raúl Jiménez. Ese es el tema que hay que resolver. ¿Quién para centro delantero de la selección? Si de plano ya Raúl no te da, güey, ya siéntalo.
Ya le haces más daño teniéndole titular. Se va a morir con Jiménez, ¿no? Por el tema de que es Jiménez, la experiencia, la jerarquía y que viene de jugar de la Premier League, ¿no? Que se le hace más daño teniéndolo ahí, exhibiéndolo lo mal que está. Porque también, vamos a ser muy honestos. Antes de la lesión, Raúl Jiménez tampoco era solución. Cuando mejor estaba con los Wolves, tampoco era solución Raúl Jiménez. Vamos a ser honestos. Creo que Raúl Jiménez en selección nunca ha sido el líder, nunca ha sido la solución, nunca ha sido el que ofrezca, el que resuelva partidos. No, no y hablaban mucho de Javier de Hernández, hecho, ¿no? Que goles feos de rebote, pero ahorita nos hacen falta esos Panamá, goles, ¿no? Sí, exacto. O sea, creo que el único partido que resolvió Raúl fue esa chilena con Panamá que nos dio vida. Pero de ahí en fuera, Raúl Jiménez nunca ha sido la solución en selección mexicana. Ha sido más el mame por lo que ha hecho en Europa que por lo que hace en selección. Ya es momento también de que se siente. O sea, ya la banca, güey. O sea, o te recuperas o no nos sirves. O sea, tampoco es mantenerlo ahí nada más porque está en los Wolves y por jerarquía, o sea, no, ya también métele tantito de presión. O sea, ya sea con Henry Martin, ya sea con Santiago, pues con es que Macías, con Dupuy, con el que sea, métele presión. Pasa lo mismo que en la portería, saben que tienen asegurados sus lugares y pues también... Llegó Acevedo y Ochoa parecía Dios, güey. Sí, claro. O sea, le metes presión a Ochoa y Ochoa vuelve a rendir. Eso, o sea, y el tema es que Raúl no tiene presión, o su competencia es Henry y Chaquito, ¿no? Que Chaquito es como tercero, como tercer delantero, exacto. Henry es el segundo. Yo y por no hay que haya mucha competencia. Ya es momento de que a Raúl Jiménez se le manda a la banca. No, ya, güey, vas a ser el suplente porque no me estás dando soluciones. Vamos a probar con otro. Si el otro no puede, en el segundo tiempo te meto, pero ya hay que empezar a moverla a la delantera porque sí es preocupante que no tengamos un delantero que meta goles. Necesitamos hacer algo ahí urgentemente. Necesitamos a un delantero. Javier Hernández Balcázar. Claro. Sí, honestamente sí. O sea, yo prefiero... Sí, que lo decía, ¿no? Se quejaban que goles feos, goles de rebote, de suerte, pero ahorita necesitamos esos goles feos. Ahorita ¿no? necesitamos esos goles de rebote, esos goles feos. O sea, hacen falta, claro. Con un buen delantero, esa selección mexicana ya estaría clasificada hace 3 partidos. Sin broncas. No hubiéramos perdido en Estados Unidos ni Canadá, o sea, hubiéramos mantenido... Estaríamos igual que Canadá, por lo menos, o arriba de Canadá, sin problemas, pero no tenemos un delantero que meta goles. Ese es el problema, y ese ha sido el gran problema en la eliminatoria, y es por lo que se le critica al Tata. Pero el Tata, a sus casi 55 mil años, no se va a meter a la cancha a meter los goles. Pues a ver cómo le va a la selección mexicana en este partido contra Honduras. Esperemos que puedan sacar el partido y que pues empiecen a caer los goles que le hacen falta a la selección mexicana, y pues esperemos que el miércoles ya tengamos clasificación a Qatar y que no pase una catástrofe. Igual esperamos llegar también con la buena noticia del Checo, esperemos, y pues muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el podcast. Ya saben, ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter en Embajadores Aztecas o @eaztecasmex. Recuerden suscribirse al canal, denle like, compartan, y pues nos estamos viendo el próximo miércoles. Hasta la próxima.